Cristo. Bueno, como ya saben, hablaremos de Badabun. Badabun es fake, no son reales. La verdad es que, como ustedes saben, Badabun es un grupo mexicano y la verdad es que son más fake, más falsos. Increíble, tienen 20 millones de suscriptores, 20 millones, correcto. Pero ¿qué pasa? Es increíble, hace 7 horas ellos subieron un video, ¿vale? Y YouTube no es que actualiza cada 24 horas los videos ni nada, sino que con constancia reconoce las diferentes IP y bueno, pueden apreciar las views que tienen. Resulta que, increíble, para que tengan 20 millones de suscriptores tienen muy pocas views. Ejemplo, hace 22 horas, 329 mil visualizaciones. O sea, eso no es nada para 20 millones de personas, supuestamente. Es un claro ejemplo de que Badabun utiliza lo que son bots. Y no vayamos tan lejos, vamos a ejemplo este video. Mira por qué no debes obligar a tus hijos. Bueno, no sé qué será el título, pero miren, tiene 38 mil visualizaciones y fue hace 7 horas. Vamos, 20 millones de suscriptores. No estamos hablando ni de 5, ni de 7, ni de 10. Estamos hablando de 20 millones de suscriptores. Es increíble que esta gente de Badabun sean tan falsos, tan fake. Y sobre todo cuando un youtuber pequeño habla mal de ellos, vengan y lo silencian. Ya inclusive vi un video de Dross y vi que se quejaba de lo falso que son, de que dan información completamente falsa y caen tan bajo que son un grupo de más de 5 personas y ni siquiera hagan una buena investigación para un video, sino que ellos caen en el amarillismo de, no sé, de ver lo más pronto posible, de ganar views. Y la verdad es que esto es el colmo de los colmos, como esta gente de Badabun. La verdad es que es increíble, inédito y no creerlo, o sea, 20 millones de suscriptores y que tengan tan pocas views, o sea, tienen que llegar. Y y lo más épico, que este video de aquí, yo hablé con esta persona que está aquí, que próximamente voy a subir otro video, y espero que, querido Badabun, si estás viendo esto, no me silencie. Vi un video de este tipo de aquí, que se llama Abdul. Chévere, resulta que sí, chévere, lo vi todo bonito y todo, y supuestamente al tipo que sí, que esto y que lo engañan y puro cuento. Es mentira, completamente mentira. Él es un actor y pueden encontrarlo en Facebook como famoso Abdul. Abdul famoso, perdón. Abdul famoso está. En Facebook tiene 2 fanpages, si es que no me equivoco, serán 2 o 3. Y bueno, también está su perfil original. Y tengo las conversaciones completas que esta serie que se llama de Badabun, Exponiendo Infieles, es falsa. Le han pagado a él y le han hecho firmar un tratado, un acuerdo, de que supuestamente él no puede decir nada. Y bueno, él me dijo eso, me confesó, justamente porque yo le envié un capture de que antes de que grabara el video, este tonto, este negrito de aquí, había dicho que sí, que iba a grabar y ya estaba listo, pero no había dicho que iba a grabar con Badabun. Entonces esa foto se viralizó y justamente es él, es inéditamente él, y está, su carrera está en ascenso y justamente Badabun lo contrató para el video, supuestamente de que se llama la serie, que se llama Exponiendo Infieles. Es completamente falso eso. Y por favor, ya Badabun, dejen de engañar a la gente. Vean que aquí ya vi el video. La serie se llama Exponiendo Infieles y es el episodio 12. El tamaño importa. Vamos, ok. Obviamente que todo el mundo utiliza clickbait, pero esta gente va más allá del clickbait. Utilizan títulos amarillistas, por así decirlo. Y la verdad es que tenía que decirles eso. 20 millones de suscriptores y vean. Este de aquí se viralizó, 5 millones. Está bien, son muy bien para los 20 millones. Pero esto de aquí, o sea, hace 7 horas, 38 mil views. 38 mil, ni siquiera son 100 mil, ¿sabes? Es increíble, increíble, o sea, ni siquiera el 1% de 20, nada, o sea, no te ve nadie, Badabun, o sea, increíble que pongas estas palabras de otros youtubers como lo es Drugs Roxanne, que vienes y le dices que él ha dicho en un video que él cree en los viajeros en el tiempo y que por aquí, vale, y bueno, él se queja de que esta gente utiliza bots, y es correctamente cierto, véanlo, aquí está, no sean ciegos, amigos, los invito a no consumir contenido basura, limpiense ustedes mismos, vean otro tipo de personas, sigan canales
que los vaya a instruir, que les dé, no sé, alguna especie de tutorial de cómo construir algo, o qué comer, o qué tipo de ejercicio hacer, pero no vean ese tipo de gente basura. Ejemplo, mire, hace 22 horas 329 mil, bueno, es reconocible, ¿sabes? De los 20 millones, 20 millones, bro, o sea, 20 millones. Y esto de aquí hace 7 horas 38 mil, o sea, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza? Utilizan más que bots, o sea, y de paso los comentarios son poquísimos en los recientes vídeos, así. Entonces lo que yo les indico, amigos, es eso, o sea, por favor, esta gente es falsa, es un grupo de personas que han inventado esto de cuento de Badabun. No son ningún movimiento, no son los dueños de nada. Solamente quiero desearles lo mejor, amigos, y no se olviden comentar y taguen a Badabun hasta decir basta. En serio, son fake.